bienvenidos a un nuevo video. Un video que la verdad está buenísimo, hermano. Esto te va a ayudar mucho. Antes de comenzar, si mi contenido es de tu agrado, te invito a que te suscribas y actives la campanita para que no te pierdas ninguno de mis videos. Próximamente voy a estar subiendo videos sobre más información de Cold War. Sin embargo, pues por ahora me voy a centrar en lo que viene siendo Warzone, o mejor dicho, Call of Duty Modern Warfare. No me voy a enrollar mucho y voy a comenzar este video rápido porque lo tengo que hacer lo más rápido posible. Esto es porque pues estoy haciendo el video bastante tarde, no me quiero trasnochar editando y necesito sacar este video rápido. Así que bueno, pues me toca hacerlo esto un poco más corto. Bueno, ya me estoy enrollando mucho, vamos al video pues. Mejorar en Warzone, o mejor dicho, Call of Duty Modern Warfare. ¿Por qué digo esto? Bueno, pues digo esto porque los tips van igual para Modern Warfare y para Warzone. Son exactamente los mismos. Tengan en cuenta que esto no es un video de cómo ganar más en Warzone. Son tips para mejorar en Warzone. Tanto tu puntería, como tu movilidad, como todo en general. El primer tip que te voy a dar es el pre-aim. ¿Qué es el pre-aim? Esto significa apuntar antes de encontrar un enemigo. Normalmente cuando vamos a pasar una esquina, abrir una puerta o entrar a algún sitio, esto sirve mucho por si hay un enemigo ya adentro esperándonos. Entonces nosotros lo que hacemos es entrar apuntando. Esto es el pre-aim, estar apuntando aunque el enemigo no esté. Esto nos ayuda mucho a reaccionar mucho más rápido, porque claro, si tú estás apuntando una zona y entra un enemigo corriendo, ¿quién tiene las oportunidades de ganar ese enfrentamiento? Por supuesto que tú, porque tú ya estás apuntando. En cambio él tiene que apuntar y luego disparar. Tú solo tienes que disparar. El pre-fire, esto sirve a veces y debes tener cuidado porque te puede salir mal o puede perjudicarte. El pre-fire es simplemente disparar aunque el enemigo no esté o no sepa si está ahí. Sirve mucho también para encarar un enemigo cuando realmente por los sonidos y más o menos por el ambiente tú sabes que el enemigo está ahí. Sin embargo, también te puede perjudicar porque al disparar antes de encontrar al enemigo puede que él no esté donde tú estás y él va a ver los disparos, se va a frenar y va a poder atacarte sin tú saber que él está ahí. Entonces esto te perjudica pero también te beneficia. Debes tener mucho cuidado. El siguiente tip que te voy a dar va muy de la mano con lo que viene a ser el pre. Este es el agacharse. A ver, cuando tú vas a entrar a una parte, esto ayuda muchísimo. ¿Por qué? Te cuento, no te alteres. Cuando tú haces pre-aim y sales de una esquina o de cualquier zona y estás agachado, hay más posibilidades de que tú ganes el enfrentamiento. ¿Por qué? La persona o las personas comúnmente apuntan a la cabeza y lo que esperan las personas es que salgas corriendo. Ellos no van apuntando abajo, porque si apuntan abajo, donde realmente quedaría tu cabeza al estar agachado, te estarían dando más o menos en las piernas o en el torso, pero en la parte de abajo del torso, y esto pues haría que ellos gasten más balas. Entonces ellos apuntan directamente a la cabeza. Claro, al tú estar agachado, ellos están apuntando a la cabeza, tú los puedes matar porque tú sí estás apuntando a su cabeza, pero ellos están apuntando al aire porque tú estás agachado y donde se suponía que debía estar tu cabeza. Si me entendieron, me entendieron, y si no, pues también. El siguiente consejo que te voy a dar es el drop shot. ¿Qué es el drop shot y qué es el jump shot? El drop shot es cuando disparas estando cuerpo a tierra. ¿Cómo haces esto? Bueno, no sé cómo tengas la configuración de Sticks tú, pero yo la tengo en táctica. Lo que hace que con el joystick derecho, al presionarlo, yo me agacho. Ok, cuando yo dejo este joystick presionado, me agacho del todo. Si yo combino eso de agacharse del todo con disparar, va a ser algo similar a lo que les dije de agacharse. Sin embargo, es mucho más efectivo. ¿Por qué? Porque la persona, aunque te esté apuntando como si estuvieras agachado, no te va a dar porque tú estás de cuerpo a tierra. Y tú sí le darás porque tú estarás apuntándole. Entonces, en lo que él te dispara, tú te agachas, él falla las balas porque le da al aire y tú le das a él. Esto tiene que practicarse porque, bueno, no te va a salir a la primera. Puede que sí, puede que seas un dotado y te salga a la primera, pero en mi caso soy muy nerdo y no me salió a la primera, así que tuve que practicarlo durante más o menos, yo no sé, unas 2 semanas. Así que, bueno, pues eso. El siguiente tip que te voy a dar. Acabo de volver a nacer. Ya no sé ni hablar, loco. El siguiente tip que te voy a dar es... Ay, lo siento, no puedo, es que no puedo, lo siento. Ya, continuemos. Practicar en local, porque aquí aparte de que vas a poder probar las armas con diferentes accesorios, los bots son una ayuda increíble.
increíble. Es fascinante, simplemente lo que puedes hacer con los bots es espectacular. Los bots en veterano tienen una puntería espectacular y te hacen jugadas. ¿A qué me refiero con esto? Un bot en veterano en Modern Warfare te hace un drop shot, te tira una granada, te mete una stun, te dispara. Bueno, más bien, si te lo encuentras ya date por muerto, loco, porque son buenísimos. Y esto te va a ayudar mucho a mejorar tu puntería y tu tiempo de reacción. Y a esto, si le sumas que en configuraciones de la partida le puedes subir la vida al máximo, te ayudará. ¿Por qué? Porque tendrás que dar más balas para matar, cosa que hará que te acostumbres a que tengas que disparar mucho más y esforzarte más para matar a un enemigo. Cuando vayas al multijugador no va a ser así. Ya estarás entrenado para demorar mucho más. Esto te ayuda. Bueno, a ver, también hay que tener en cuenta que al subir la vida al máximo, pues también estás subiendo la tuya, así que te puedes desconcentrar ahí un poco pensando que te van a matar muy lento, cuando en verdad te van a romper el orto de una. Pero bueno, pues ahí estás, ¿sabes? Pasando con el siguiente tip que te voy a dar, ya es más de lógica pura, y es conocer tu armamento. Mucha gente cuando se mete a una partida, ya sea de multijugador o de Warzone, se olvidan de su equipamiento y se centran únicamente en su arma primaria. Recuerda que tienes un arma secundaria, tienes granadas letales y granadas tácticas, o no sé cómo le digas tú, pero yo le llamo así, así que bueno, no hay problema. El próximo tip que te voy a dar es la sensibilidad. Para esto te vas a ir a local, te vas a ir a partida privada y vas a probar la sensibilidad que más se adapte a ti. Bueno, te lo explico. Mucha gente cree que por tener la sensibilidad muy alta van a mejorar, pero esto es pura basura, no es mentira. Tú puedes tener la sensibilidad en 3 y puede ser muy bueno. No te recomiendo tener una sensibilidad en 1, en 2 o en 3. Yo la mía la manejo en 5, que la verdad me parece perfecto, me parece la sensibilidad adecuada para mí, pero bueno, ya tú puedes elegir la que más se adapta a ti. Yo te recomiendo que no las pongas muy bajas, porque cuando estés en un enfrentamiento a distancias cercanas, va a ser muy difícil que tú salgas vencedor. ¿Por qué? Porque el enemigo se va a mover muy rápido, pero tú no le podrás apuntar directamente a él porque vas demasiado lento. Entonces yo te sugiero una sensibilidad entre 4 a 7. Ya tú puedes ver si la 3 o la 8 o la 12 te sirve. Sin embargo, yo te sugiero de entre 4 a 7. El próximo tip que te voy a dar, este va más a tu control. Existen algo que son los joysticks elevados que puedes comprar, no valen mucho. Esto es ya elección, o sea, esto ya es comprar algo externo. Comúnmente todos lo utilizamos, yo utilizo unos en mi control. Estos ayudan mucho a la precisión. Al comienzo se te puede hacer un poco el lío porque, bueno, pues vas a apuntar muy mal, pero al pasar de más o menos una semana te vas a acostumbrar por completo y vas a dar muchas más balas. Esto ya es externo, esto, como digo, es a elección tuya. Si quieres, si no, pues no hay problema. Otro tip es el deslizamiento. Esto te sirve mucho para lo de agacharse. Te explico. Cuando tú vas a entrar en una zona, puedes entrar deslizándote y de una vez con la mira puesta, haciendo pre-aim, de modo que entras agachado, entras rápido, entras deslizándote. Eso le da menos tiempo de reacción al enemigo para matarte, pero tú ya estás listo para matarle. Y bueno, chicos, eso fue todo por el video de hoy. Sí, tuve que hacerlo un poco rápido. Aparte de eso, voy a subir otro video de cómo mejorar la precisión en Modern Warfare, la guía definitiva de cómo mejorar la precisión, pero esto ya va a ser en un próximo video, porque en este te di unos tips para mejorar, pero pues no hablé mucho sobre la precisión, así que pienso hacer un video dedicado para la precisión. Hombre, la verdad no sé qué estás esperando. Pues, ok. ¿Cuándo piensas salirte de este video? ¿Qué esperas, loco? ¿Qué esperas? Hombre, la verdad que sí estás muy enfermo. ¿Qué haces esperando? Lárgate ya, hombre. Bueno, no, yo ya sí me voy.